uno de los grandes impedimentos que ha detenido nuestra oportunidad de desarrollo económico es el deficiente y obsoleto sistema de generación y distribución de energía en nuestra isla. Durante los próximos días comenzará el proceso donde se venderán activos de la AEE a empresas que transformarán el sistema de generación a uno moderno, eficiente y menos costoso para el pueblo. We've had to battle a lot of bureaucracy. You know, we're going to have a significant amount of rebuilt money so that we don't just put back the old energy grid that was there. We put a new energy grid, for example. The important thing for everybody to know is that Puerto Rico is open for business and open to receive visitors. Esto es un momento crítico para Puerto Rico. Es el momento donde estamos procurando igualdad, recursos para poder desarrollarnos. Number one, we aim to reach 100% renewables in energy by 2050. And we aim to get to 40% by 2025. Por primera vez vamos a ver dónde está el dinero, cómo se dirige hacia las regiones, quiénes son responsables de las regiones. For the first time in history, we're investing on full faculties for Puerto Rico. We're using all of the mechanisms that are involved, charters and otherwise, so that we can facilitate great schools for folks and that we can facilitate options. Puerto Rico es una jurisdicción que tiene un alto grado de desigualdad económica y la tenemos que batallar. Se trata de 1.5 billones de dólares que van a estar llegando aquí en Puerto Rico en el próximo mes para reconstruir casas destruidas, para hacer nuevos hogares. Mi esposa, ustedes la han visto bien envuelta, tiene los proyectos de Fortaleza para ti que van hacia las comunidades a mejorarlas, a poder arreglarlas. Están haciendo ahora los puertos también. Right now we have an opportunity to let everybody that has left know that we can rebuild Puerto Rico and make changes to chronic problems in the past. Having the United States have colonial territories in the 21st century, or do you want to make a significant change? And I think that's going to tilt the balance. So today, I stand before you humbly to ask you once again for your support. No. Not to support. I'm asking you to rise up and stand up and support Puerto Rico. La administración ha enfrentado los retos más grandes en la historia de Puerto Rico. Retos fiscales, retos económicos, retos de índole catastróficos. Hemos demostrado lo que somos como pueblo, que somos resilientes, que somos fuertes y que tenemos el espíritu para vencer.